Grabar un día con Oralia el domingo, que es lo que hago normalmente yo todo el día. Les quiero compartir un poquito de lo que yo hago, de mis actividades diarias. Les quiero compartir esto para ver cómo me va haciendo vlogs. No soy muy buena, ya ven que yo hago más como de la jardinería, y el día de hoy les quiero compartir un día completo conmigo. Bueno, aquí los dejo con el video, espero les guste. Lo primerito que me levanto todos los domingos es a mirar qué les hace falta a mi jardín. Mi esposo, él hace el almuerzo, todo el tiempo él hace los almuerzos cuando está aquí en la casa, y a mí me toca limpiar todo lo demás, lo que es la parte de afuera. Siempre empiezo, como ahorita que está haciendo mucho calor, siempre empiezo por la parte de afuera. Trato de mirar qué es lo que les hace falta, qué les hace falta agua, qué les hace falta, quitarle hojas secas. Todo lo que les hace falta al jardín, hay que limpiar todo, todo. Entonces también ahora lo que voy a poner es ropa a lavar, mientras de que la ropa se pone a lavar. Miren, es tempranito, no sé qué hora serán, pero ahora no está tan caliente. Todos los domingos aprovecho para limpiar toda esta área, todo el desastre que se hizo en la semana. Porque en la semana sí le doy una limpiadita, pero no tanto. Estoy tratando de mantener limpiecito. Miren, déjenles muestro cómo está. Pero sí, esto es lo que hago todos los domingos a la mañana, antes de ir que a la tienda, que a esto y que al otro. Me levanto tempranito. Ya almorzamos, eso sí no se los grabé, pero me levanto temprano y hacemos esto. Miren, déjenles. Miren, hay un poco de desastre. Hay unas bolsas ahí, hay la arena de los gatos, hay algunas cosas por aquí. Hay cajas que ya no tienen nada. Hay un poquito de todo. Entonces me toca recoger. Ahí hay cosas que tampoco ya no tienen. Los botes que por ahí quedan todos regados. Hay que cortar el zacate. Miren, por acá. Acá están todos los botes que ponemos toda la semana. Y ahora me toca recogerlos. Se llena el bote que tengo ahí. Después quedan todos ahí. Como en la semana ando trabajando y no tengo tiempo. Mis hijos me ayudan. Me ayudan. Ellos tienen sus tareas. Yo tengo la mía. A mí me toca limpiar aquí. Porque dicen ellos que a mí no me gusta como ellos me ayudan a limpiar. Entonces ellos limpian la casa, limpian otras cosas, y yo limpio acá afuera. Entonces déjenle doy una limpiadita y después les muestro cómo me queda. Bueno amigos, entonces lo que primerito que voy a hacer es juntar todos estos botes que se acumulan en toda la semana. Van a decir, Oralia, ¿por qué no los juntas antes? ¿O por qué no pones un tambo o algo para echarlos? Les cuento, tenía un tambo para poner todos estos botes, pero el tambo ahorita lo tengo lleno de agua. Se me hace más fácil llenar el tambo de agua donde tengo todas mis suculentas que andar con la manguera llenando cada bote que necesito. Y así me lleno mi tambo y nomás voy vaciando a mi balde para regar. Se me hace mucho más fácil. Ahora le dije a mi esposo que me ayudara a traer un palo para amarrar este arbolito que estaba todo caído, y es lo que andamos haciendo. Miren, yo sigo juntando, él me sigue ayudando, acomodando cosas para adentro, y aquí hay que limpiar. Esto lo hago todos los domingos en la mañana tempranito. Me levanto y trato de mantener toda esta área limpia. Me ha gustado esa idea de limpiar todos los domingos en la mañana, cuando tengo tiempo, de limpiar todo aquí, y me ha gustado que estoy manteniendo limpio toda esta área, y así no se me acumula tanto desastre. Lo más que se me acumula son los
las botellas, pero todo lo demás voy limpiando, voy quitando hierbas, voy y me está gustando esa rutina. Estoy empezando a agarrar mis rutinas, todas mis tareas, así poco a poquito voy manteniendo todo limpio. La lavadora ya estuvo, mientras de que yo limpié, la lavadora acabó y ahora me toca llevarla a atender. Tengo secadora, pero les cuento que ahorita la luz está llegando muy cara. Y bueno, tengo estos tendederos, ¿por qué no ahorramos un poquito de energía, verdad? Bueno, amigos, vinimos a la Costco a comprar todo lo que nos hace falta para la semana. Y les quiero mostrar lo que vamos a comprar el día de hoy. Vinimos yo, mi hija y mi esposo. Aquí vinimos a la tienda. Morra, vamos a ver las tablets. Una de estas. Y estoy ahorrando para comprármela, para editar mis videos. Creo que esta es la que yo quiero. Quiero una tableta, no quiero una computadora. Se me hace mejor. Pero miren, acá tienen las computadoras. Después, en un futuro, me quiero comprar esta. Bueno, esta. Esto con la pantalla, pues todo incluido. La impresora. Algún día voy a tener mi oficina con todas estas cosas. Pero miren, aquí tiene un poquito de todo. También tiene joyería. Nosotros andamos en búsqueda de un freezer para echar las cosas a congelar. A ver. Este no. Mira, porque el que tenemos ya no funciona muy bien. A ver, ¿qué hay por acá? Oh, en la hielera, dice Keila. Miren, también tienen hieleras, lavadoras, estufas. Pero sí cabe ahí en la casa. Miren, estufas. Es una tienda que tiene un poquito de todo. Es el smart, el inteligente. Mija, pero ¿cuánto no cuesta? No dice. No. ¿Total? No. También tienen vino, cervezas, frutas. Me huele a puro melón aquí. Esto será. ¿Ahí? Dos, pues vienen dos. Miren, aquí están todas las frutas. Todo aquí. Para acá tienen el que les gusta el vino. Las cervezas. A mí me gustan estas papas. Esa está una podrida. Aquí es puras frutas. Para acá está el pan. Mira, los postrecitos. Todo aquel que les gustan los cuernitos. Miren, puras tentaciones. Este se mira bueno. Los pies, galletas. Miren este. Se mira antojable. Acá hay estas. Aquí hay un poquito de todo. Miren, acá están los. Para acá está toda la carne. Todo aquí es carne. De lo que tú quieras. Aquí está el pollo. Todo lo que es de pollo. Patitas.
quitan todas las bebidas energéticas. El azul y el rojo está bien para él. ¿Quién sabe el verde? Ahora vamos a agarrar sodas. ¿Y de qué lado está el papel? Porque necesitamos papel, sodas. Miren, papel para el baño. Toallitas, allá están. ¿Vas a agarrar toallitas también? Aquí hay pañales. Yo no tengo niños, así que no necesito pañales. La que tenga la... Oh, tiene que haber. Tiene que haber. Mira, aquí vengo a agarrar de este para la ropa. Suavitel. Y no va a caber. Vamos a echar dos de estos. Yo utilizo este, el Downy. Dos. También necesitamos jabón. Yo uso de este jabón para lavar la ropa. Y jabón para los trastes. Este. Dos. Me gusta llevarme dos de cada uno. Ahí está. Miren, también lo que saben tener son plantas de diferentes. Pero miren. Estos, miren qué bonitos para los que van empezando con las suculentas. Están muy bonitos, miren. Yo casi tengo todos estos, entonces a mí no me conviene. Pero sí están muy bonitos. Están listas para llegar y decorar tu hogar. No están caras, miren. Valen 19. ¿O cuáles? No, las de arriba valen 19. Estos de aquí valen 31. Miren, estos de aquí valen 20. A mí me gustan mucho estas, pero siempre se me muere. Ya acabamos de pagar, ya nos vamos. A mi hija le encanta mucho leer, le gusta venir mucho a los libros. Cada rato la traemos porque a ella sí le gustan los libros, les gusta leer. Entonces la traemos. Aquí hay libros de todo tipo. Hay de lo que tú quieras. Hay libros para colorear. Hay libros para leer románticas. De todo lo que tú quieras. Miren, aquí está la área de niños. Está divertido. Puedes traer a tus niños. A veces hay personas que les leen a sus niños. También está un Starbucks aquí adentro. Miren, aquí está todo esto de niños. Tienen juguetes, tienen un montón de cosas. Miren, aquí están los juguetes, Legos, libros de cuentos de niños de diferentes. Toda esta área de aquí, toda esta esquina es para los niños. Está bien grande esta tienda, es una librería. Aquí los compras, aquí no te los prestan ni los regresas para atrás, no. Esta es una tienda para que compres libros. Miren, hay de muchísimos para los niños aquí. Hay días que puedes llevar a tus hijos que les leen historias. O sea, está impresionante esta tienda. Yo cada rato vengo a traer a mi hija y aquí es donde viene y compra sus libros. Un día vamos a ver si les muestro todos los libros que ella tiene, pero ella tiene una colección grande de libros, le gusta mucho leer, siempre la mirarán con un libro en la mano, pero miren qué bonito. Y yo también tengo mi sección favorita de aquí. Y mientras de que mi hija mira sus libros y va y busca ya todo lo que ella quiere, yo siempre me vengo a esta área. Esta es mi área favorita porque aquí hay libros de plantas. Bueno, están en inglés, no entiendo mucho. Sé leer un poco, entiendo más o menos. Hablarlo no puedo mucho el inglés.
pero me gusta venir y mirar algunas palabras si me las sé, algunas no, otras me las invento, ay, pero a mí me gusta mirar a ver qué me encuentro nuevo, qué información saco nueva. Nunca me he comprado uno, pero ¿para qué lo quiero si no entiendo bien inglés? Me gustaría que estuvieran en español, pero siempre, mientras de que ella anda buscando allá, siempre me vengo a esta área a ver qué miro nuevo. Hay de suculentas, de plantas de flor, hay de muchísimos libros aquí. Todo aquel que les guste leer libros, aquí es una buena opción. Y luego tienen sillas así en todos lados que te puedes sentar a leer libros. Aquí está bien calladito, no hay tanto ruido. Y luego tienen un Starbucks por si quieres ir a tomar algo, comprarte algo de bebidas o así. Está bonito, está interesante. Toda la gente que le gusta leer, que le gusta todo eso, es bonito aquí. Me gustaría encontrar, dejen, busco el libro que les digo y si lo encuentro se los enseño. Este es uno de ellos. Hay muchos. Tiene idea. De agaves, de suculentas. Miren, tiene varias. Información de los cactus. Como, oye, te dan ideas cómo trasplantarlos. Pero por aquí tienen unos arreglos bien bonitos. Miren, toda la información de todas las variedades de halos. Miren, aquí está otro. Te da ideas de cómo hacer arreglos. Bien. Pero les digo que está en inglés y yo mucho inglés no entiendo. La variedad de cactus, cómo se llaman, sus nombres. Miren, casi es puro cactus. Dice suculentas, pero casi son puros cactus. Pero no, este no es el que yo digo. Miren, aquí tiene información de algunas. Pero sí, me gustaría que fuera en español, entendería más. Bien, ya vinimos de la tienda. Bien, esto es lo que traje. Muchas cosas más. Jabón, muchas cosas trajimos. Pero para la cocina, bueno, no todo es la cocina. Hay unos huesos aquí, otros por ahí. Pero vamos a acomodar todo. Miren, hay que limpiar toda esta área. El muchachito me va a aspirar mis sofacis. El viejo, ¿sabe qué va a hacer ahorita? ¿Qué va a hacer, viejo? Ya se escondió, me dio vergüenza. Va a limpiar los sofacis porque esa niña que está allí, la especial, ensucia todos los sofás. También, miren, la ropa que tendí hace rato, ahorita la voy a doblar. Y vamos a limpiar todo aquí para que quede bonito. Quiero limpiar toda la cocina porque quiero hacer la comida. Bueno, aquí me llegó un paquete y vamos a ver qué llegó. Bien. Me llegó esto, vamos a ver qué llegó. Miren, estoy usando esto. Se llama colágeno. Según para mi artritis. Vamos a ver. Llevo una bolsa y parece que sí me está ayudando. Es colágeno. Me está ayudando. Me está empezando a salir pelo. Porque ya ven que casi no tengo pelo aquí. Y sí me está ayudando para el dolor de los huesos. Es lo que quiero más, el dolor de huesos. Bueno, vamos a acomodar todo. Mientras de que mi hijo aspira, yo voy a acomodar todo el papel y todo aquí arriba. Miren, cuando yo llegué a esta casa ya tenía esa tabla ahí arriba. ¿Cómo me ayuda? Porque ahí puedo acomodar todos los rollos de papel, el jabón, muchas cosas, trastes, ollas. Pero yo lo utilizo para acomodar el jabón y los rollos de papel. Si vieran qué bien la gente que hizo esto, a mí me cayó como anillo al dedo porque así no traigo el papel y todo por otros lados. Y me queda muy bien para acomodar todo uno esto. Uno de jabón, papel para el baño y acá puse los otros jabones. No lo quiero poner todo junto. Y aquí es donde está mi lavadora. Miren, aquí es la área de la lavadora. Tengo que limpiar toda la casa ahora a ver si alcanzo, pero bueno. Miren, como les digo, acá está otro. Aquí está otro.
Bueno, vámonos a limpiar la cocina. Unos panecitos para mañana cuando vamos a trabajar. Aquí tengo, aquí es donde guardo todas mis cosas. Aquí tengo un lugar donde guardo todas las cosas. Para hacer tortillitas. Ahorita lo vamos a utilizar este. No lo voy a meter. Normalmente lo pongo en la hilera. Pan tostado. Que a mí me gusta comérmelo. Pan para... Porque nosotros llevamos sándwiches porque a mi hijo no le gustan mucho los burritos. Entonces, miren, pan. Acá arriba. Topos para la morrita que tiene ganas de nachos. Miren, allá siempre compramos por el mayoreo. Trajimos dos de queso, una bolsa de papas. No trajimos mucho lonche, trajimos como más cosas como grandes, como el jabón y todo eso, porque el otro día mis hijos fueron a lonche y no hacen muchas altas cosas. Trajimos lo más común, que otras cosas que hacen falta, jamón, queso que huele a papas, dicen mis hijos, mi hija sus vegos, pasta, para la morrita, para la pasta, queso para los machos, más queso, este para mi, para... La filadelfia, crema filadelfia para echarle a mi panecito los tostados, chiles y baking soda, leche de almendras, mira, para el café, me gusta agarrarlo allá en la Costco, por grande. A mi hijo, aunque haga frío, toma café. Y la leche de almendras, a mí me gusta tomármelo en la mañana con mi licuado y le echo el colágeno. Me lo recomendaron cuando fui a México, fui con una señora que me recomendaba para la, como una doctora, que me recomendaba para los huesos, para la artritis, y me dio vitaminas y colágeno. Me dijo que el colágeno era bueno para las... Porque generalmente lo que tenemos aquí es como colágeno. Entonces es lo que se me está terminando a mí. En lo que llevamos entre medias de los huesos y del hueso es como una como si fuera una gelatina. Y a mí se me está terminando eso. Y por eso me duelen mucho los huesos, porque topa hueso con hueso. Entonces me dijo que tomara colágeno. Y las vitaminas que ella me dio en México ya se me terminaron. Y anduve buscando aquí un colágeno y miré este y sí me ha gustado, mucho me ha gustado. Es polvo, miren, lo abro. Ya llevo una bolsa. Miren, más que ahora me lo agarré de 2 libras. Ya esta ya me la terminé. Miren, es un polvito. Miren, es un polvo. Es polvo. Y le tengo que echar 2 cucharadas de esta en mi licuado en las mañanas. No sabe a nada, no tiene sabor, no sabe a nada. Eso sí, si lo dejas, cuando dejas el traste y no lo laves, le queda como si le hayas hecho... ¿Cómo les explico? Como bien lisito. Como si estuviera bien liso la de esta, si no le echas agua, queda como una gelatina. Como una gelatina cuando cuaja, así te queda esto. Pero sí, me gusta mucho este a mí. Este ya me lo terminé. Bueno, dejen acomodo todo esto y ahorita vamos a hacer la comida para doblar la ropa. Me toca a mí doblar la ropa, barrer y trapear. Mis hijos ya hicieron otras cosas, pero no los grabé. Dicen que ellos no están impuestos, les da todavía vergüenza. A pesar de que ya tengo tiempo con los videos, todavía les da pena.
No los puedo obligar a que salgan. Entonces ellos les da vergüenza. Mi hijo ahorita aspiró los sofás mientras de que yo estaba acomodando allá. Él aspiró los sofás, pero dijo, no, mamá, yo no quiero que me grabe. No sé, no les gusta. Miren, otra cosa que me traje es esto, miren. Ahora sí, ¿qué es eso, Dalia? Avena. Miren, yo utilizo mucho la avena para... Utilizo mucho la avena para las plantas, pero también en las mañanas en mi licuado yo le echo avena. Entonces, encontré esta. Esta bolsa le valió $7, miren. Son 10 libras. 10 libras. Calma, mejor. Aquí le toca lavarlo. ¿A Keila? Keila, tú lo vas a lavar y si tu papá. Yo voy a picar y tú lo vas a lavar. Sí, porque pues tú también. ¿Tú lo vas a lavar? Al repollo, mija. ¿Tienes mucho, Keila? Ya no sé. ¿No le repollo? ¿Con ese no? No, mucho, ¿verdad que no? No. Ya te quito eso de aquí y vas a seguir picando cosas. Ya con eso. Vamos a hacer la comida. El día de hoy vamos a hacer unas empanadas de queso. ¿Por qué no pusimos frijoles? Debemos hacer frijoles, pero... ¿Cómo que dices son tacos? Pero van a ser como tipo empanadas. Y ahora tenían ganas de esto y bueno, vamos a hacer. Lo que voy a usar es el repollo, lo vas a lavar tu papá. Pues tú no te levantaste a lavarlo. Ahí viene, ahí viene. Ya lo que es, lo voy a lavar. ¿Ya por ir a caber? ¿Qué se me hizo mejor para atrás? Cuando estaba. ¿Me vas a hacer aquí? Le quiero más por encima. Miren, a la más seca le vamos a echar poquita sal. Una agüita tibia la vamos a mezclar. Porque agarramos agua caliente. Miren, me traje mi máquina de hacer tortillas, mi tortillero. Aquí tengo la masa, esta agua, tengo aceite. Voy a mojar poquito mis manos. ¿Qué vamos a hacer? Les digo que como empanadas. Pues lo iban a hacer de frijolitos, pero se me olvidó poner los frijoles antes de irnos a la tienda. Entonces lo vamos a hacer de... Le voy a hacer bullying para ver te voy a hacer el aquí. Calmaos, calmaos. ¿Quieren probarlo a ver cómo sale con jamón? Vamos a hacer un experimento. No, puede ser con puro queso, con lo que ustedes quieran echarle. Lo vamos a cerrar. Cerrado. Y lo voy a doblar así. Acá tengo un cantante. Se lo voy a llevar a ver si ganamos algo. Tengo talento, mucho talento. Ándale, lo voy a llevar. Tengo talento, mucho talento. Lo vamos a pasar al aceite. Como les digo, esto puede ser de diferentes. Ahora vamos a hacer uno de puro queso. Tenemos al cantante, como ven.
No, mi hijito puede, pero ya mayor. Entonces, el muchacho Joel. Señor. No, tampoco, señor. El señor, ok. Tenemos al señor Joel aquí, cantando. Pero no cantante. ¿No cantante? Entonces, ¿qué? Alegre. ¿Por qué vamos a estar congojados? Juro quesito, lo vamos a cerrar. Y es que para saber que es de puro queso, no lo vamos a doblar aquí. También lo voy a echar a la... Miren cómo está la gata. Bien a gusto dormida. Así se duerme todo el tiempo. Es que como esta casa tiene doble ventana y está por a medias, está hueco. Miren cómo se duerme. Dobla las manitas así, dobla las patitas también, las dobla, ¿sabes cómo? Y miren qué a gusto se duerme. Cómo le encanta. Tiene su... Acá tiene donde dormirse. Pero a ella le gusta meterse ahí. Y le gusta la gasolina. La mamá gasolina. Está bien a gusto. No sé, es que no se mira bien porque estamos afuera, está la luz. ¿Qué le tomo por ti, gordo? ¿Qué le eché el mismo que este? Sí, pero que era también que uno. ¿Qué le quieres que me ¿Quieren probar uno con prosciutto? ¿Qué le eché? ¿Cómo se dice en español? Se llama jamón serrano. Eso, jamón serrano. A ver, ¿cómo se sabe? ¿Es que no sabe español? Sí, es español, ¿cómo voy a saber español? Sí, jamón serrano, jamón, no sé, ¿vale? ¿Quedan? Bien doraditas. No sé si se alcanza a mirar por la luz. A ver, acá. Miren. Así quedan bien crujientes. La pueden hacer de cualquiera. Le pueden echar papitas, papitas cocidas. Le pueden echar carne. Lo que ustedes quieran adentro. Es como si fuera un taco. Pero cerrado todo. Ah, ya acabamos de comer. Ahora me toca limpiar todo aquí. No les mostré cuando estábamos comiendo. Ah, pero después de haber hecho de estas nomás comimos, miren cómo quedó el desastre. Ahora me toca limpiar a mí. Miren, recoger todo aquí, limpiar, lavar los trastes y lo tengo que barrer, doblar la ropa, dar una trapeadita. Y ya nos vamos al jardín, porque en el jardín también hay muchas cosas por hacer. Así no son todos mis domingos, desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo trabajo. Pero si no aprovecho los domingos, en los domingos es cuando doy una limpieza más profunda en la casa, porque... Y también voy a la tienda, porque es el día que descanso. Ahorita cuando trabajo es como bien cansado, porque no tengo días de descanso, la mera verdad, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto tengo mucho trabajo. Pero déjenle, seguimos. Estoy grabando este video, díganme por ahí si les gustaría. Estoy planeando ahora que deje de trabajar. Estoy planeando algo, pero esta cabeza ya ven que no descansa. ¿A qué les parecería si hiciera un canal de puros vlogs? Como todo lo que hago los día a día. Como... Porque este canal quedara de puras plantas. Y otro de todo lo que hago aquí en la casa. Cuando llevo a mi mamá al doctor. Cuando voy a las tiendas. Como un blog de todos los días. ¿Qué es lo que hago día a día? Pues no todo. Pues ya ven, les grabaría pedacitos de mi día a día. ¿Qué les parecería? Separar el canal de plantas y el otro que sea de blogs. El que le guste mirar las plantas, pues mira las plantas. El que le guste mirar los blogs, pues mira los blogs. ¿Qué les gustaría? Un canal. Bueno, ya tenemos el de plantas, ¿verdad? Ahora agregar otro, pero que sea más de la limpieza de la casa, de todo lo demás que no es de jardinería.
También a lo mejor se pondría un poquito de la jardinería, pero ya no se hablaría tanto de plantas, se hablaría más como lo que hace Oralia, aparte de la jardinería. Por ahí déjenme en los comentarios a ver qué opinan. Bueno, vámonos a lavar los trastes, a limpiar todo aquí, a barrer, trapear y... limpiecita la casa. Ay, huele hasta bonito. Mi hijo me aspiró los sofaces, mi hija me ayudó a limpiar el baño, mi esposo me ayudó a cocinar y pues varias cosas ahí. Miren, aquí esta mesa tengo un desastre porque aquí es donde están todas mis cosas de resina. Ahorita ando haciendo estos de girasoles. A ver, déjenme prender la luz. Miren, ahorita ando haciendo este, me lo encargaron, este y este, pero ya casi no hago cosas de resina. Después les cuento por qué no hago ya casi cosas de resina. Pero sí, ando trabajando en este, miren, este va a ser uno para, bueno, tiene abajo uno, la tiene otro, y va a llevar otro arriba, otro acá arriba. Oh, ¿dónde está? Ay, por ahí está. Y acá tengo este otro, miren, una charola. Esta de aquí es una charola, es que está toda llena de cosas, miren. Es una charola. Y ahí tengo varias cositas, miren, aquí están otros. Miren, aquí estaba haciendo estos también para portavasos de otro estilo. Aquí tengo la bolsa porque para tapar. Oh, miren, aquí está la otra parte, va así, tres partes, esta y la de abajo. Y aquí están las cositas, miren, para ponerse. Este va a ir aquí y llevar la otra cosa arriba, pero no me quedó bien. Por ser el primero siempre me queda algo mal. Porque no queda bien. Necesito mirar qué onda, qué me pasó, por qué no me quedó bien, por qué no encaja. Pero sí, miren. Miren. Sería así. Y la otra va arriba. Es una charola para poner postres. Pero la estaba diciendo a mi hija. ¿Qué tal si le pondremos algo abajo para que quedara como más altito? Pero no sé. Y ahorita tengo que acabar estos, miren. Estos no los he acabado. Los he dejado para después. Y estos no se los he entregado a la señora tampoco. Van aquí, miren. Van a ir aquí. Y me falta este. Y este otro. Ahí. Y así está. Y todas estas cositas acá, todo es lo que ya tengo hecho de resina. Por eso tengo un desastre yo. Miren, así quedó ya todo recogido. Más limpiecito todo, se recogió, se mira mucho mejor. Miren, ya no hay botes. Lo malo que me faltó fue cortar el zacate. Pero yo creo ahorita o mañana cuando llegue a trabajar también tengo que cortar el de allá enfrente. Porque está un basural. Primero tengo que juntar la basura y luego después cortar el zacate. Aquí traje esto para afuera porque allá se estaba llenando de mosquitos. Hasta mañana lo voy a poner a coser. Yo los pongo a coser todos y ya de ahí tengo unos cascarones secando porque los quiero hacer polvito. Pero estos sí los quiero poner a coser. Pero allá adentro se estaban llenando de mosquitos y antes los echaba al congelador, pero ahora ya no. Ahora aquí con el sol se le van los mosquitos. Mañana los voy a poner a coser para regar todo esto. Miren,
porque se están poniendo bien bonitas, miren, hermosas. Aquí déjenme escoger, pero miren, ya hay basura otra vez, pero bueno, es cuento de nunca acabar. Pero así va, miren, así nos quedó bien hermoso. Estoy tratando de mantenerlo así, limpiecito. Miren, ya no hay botes, ya mucho mejor. Y luego miren mis coronas de Cristo, no sé si por aquí se las he mostrado. Miren esta, miren, está hermosa. Ay, les digo que yo cada día estoy más y más enamorada de ellas. Ahorita las voy a mostrar afuera, pero miren, acá está otra, miren, que va a florecer. Les voy a hacer un video especialmente de las coronas de Cristo. Por ahí se las he compartido en Facebook, pero sí, miren, están hermosas. Miren esta, miren estas flores. Yo cada vez estoy más y más enamorada de estas plantas. Estoy enamoradísima. Claro, mis coronas de Cristo, mis de estas suculentas no se quedan atrás. Están hermosas, pero ahorita estoy perdiendo algunas. Ahorita es cuando más pierdo yo algunas. Pero miren, ay, miren mis macetitas, mis suculentas, mis coronas de Cristo. Este lugar, cada día estoy más y más enamorada de todo esto. Algunas estoy perdiendo, pero si pierdo algunas, después ya sé cuáles son, las recupero, me las compro otra vez. Yo siempre pierdo muchas ahorita. Miren mis aéneos cómo están. Ay, pero les digo, yo cada vez me enamoro más de mi jardín. Nada más que no tengo tiempo ahorita de estar aquí con él. Pero sí, miren, les digo que todo limpiecito se mira más bonito. Miren, déjenme les enseño, miren todos estos colgantes. Miren estos, ya están bien recuperados. Bien bonitos que están. Este que estaba todo deshidratado, ya miren, ya es otro diferente. Ahora quiero trasplantar estos de aquí, que son la colita de burro, el sedum morganiano. Miren, déjenles muestro acá afuera. Ah, caray, me ando cayendo. Miren estos, así está acá afuera. Qué bonito. Les digo que cada vez me enamoro más de mi jardín. Aquí necesito acabar de hacer mantenimiento. Ah, llevo hasta la mitad. Es que yo ahorita hago todo a pausas porque no lo alcanzo a hacer todo en un día por la calor y porque ando trabajando. Pero miren, esta bugambilia acabó, pero después va a empezar otra vez. Miren, está hermosa. Hermosa. La señora del correo dice que nunca había mirado una bugambilia así tan bonita como esta. Es que aquí casi no hay bugambilias. Y luego así como esta, que es como de ramillete, casi todas son así, como menos flores. Y esta es como un buquete. Estoy tratando de buscarme de otro color y no encuentro otro color, pero que sea así como esta, de puro buquete, de puro ramillete. Hay, pero de estas que son como flores más sencillas. Yo quiero de estas, pero en otro color. Ya tengo una amarilla y otra que según es morada. ¿Ustedes qué consideran? ¿Este color qué es? ¿Morado o rosita? Yo digo que es como más como rosita. Rosita mexicano. Morada no es. Según me encargué una por la internet morada, que es así como esta. Pero vamos a ver si no nos sale el mismo color. Y pues no sale el mismo color, pues ni modo. Bueno, amigos, como pudieron ver, hicimos un poquito de todo. Normalmente así no son mis domingos, así son mis días de descanso, pero trabajo más que todos los días. Me toca ir a la tienda, me toca limpiar la casa, hacer varias cosas. No les grabé todo, así todo, porque hay muchas cosas que no les grabé. Pero sí, es lo que yo hago. Cuéntame por ahí si tú trabajas, también te toca tus fines de semana así, o son diferentes, o cómo le haces. Esto es lo que yo hago. Bueno, amigos, espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios de qué les ha parecido y los miro para la próxima. Adiós.